¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días. ¿Cómo Bien, andan? muy bien. Bueno, ayer tuvimos la posibilidad de charlar largo y tendido. ¿Cómo ves la Argentina de hoy? El día después, en un feriado nacional, mañana será revolucionario seguramente, ¿no? En el tema monetario y demás, pero bueno, ¿cómo amanecimos hoy los argentinos? ¿Cómo lo evaluás vos? Bueno, me parece que el dato político del día es tratar de encontrar alguna clave que permita saber cómo se va a desarrollar esta transición. Esta no es una transición cualquiera de un gobierno a otro en términos relativamente normales, sino que se desenvuelve en medio de un tembladeral financiero y económico que hace temer de que si no hay por lo menos un intento de control de daños entre hoy y el 10 de diciembre, la situación económica para muchos argentinos puede empeorar. No quiero sembrar pánico, ni mucho menos, no es esa ni de cerca mi intención, pero hay que saber que es precisa un nivel de responsabilidad política que lamentablemente no estamos viendo particularmente en el gobierno. Lo vimos anoche a Sergio Massa en el discurso en el que aceptó su derrota, decir que a partir de ahora todo será responsabilidad de Javier Milei. Y en realidad Milei no gobierna sino hasta el 10 de diciembre. El gobierno actual es el responsable de lo que vino ocurriendo y de la situación que le va a dejar a Milei. Ya veremos cómo resulta Milei como presidente. Pero en estas horas cruciales, en las que hay que ordenar el traspaso, hay que ver si hay algunas medidas que pueden ser necesarias tomar para evitar, como digo, males mayores por un eventual desborde de los mercados financieros, el precio del dólar, una devaluación de hecho, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo la hipótesis de que pueda llegar a detenerse una gran parte de la actividad económica por la falta de Claro. precios, por la falta de no conocer Y cuál es Sergio. el precio del dólar y cómo se va a desenvolver la economía a partir de ahora y hasta que Milei asuma. Bueno, estamos esperando realmente que haya alguna señal de sensatez que por el momento no encontramos en Massa y todavía está pendiente, parece que va a ser en las próximas horas o minutos, la primera reunión del presidente electo con el presidente en funciones, aunque sea esto último una exageración, el presidente Alberto Fernández. Sí. Y en este contexto, ¿sería menos traumático, por ejemplo, que Milei asuma antes? Digo, ¿sería posible y sería menos traumático que faltan 20 Dice. días? Bueno, si la verdad la economía se va a paralizar y vamos a tener una situación de incertidumbre tal y que asuma la semana que viene, Milei. Sí, pero no me parece institucionalmente posible. En primer lugar, porque sería un desorden institucional innecesario que debería poder evitarse por todos los medios. En segundo lugar, porque Milei tiene que armar un gobierno. Y de nuevo, tampoco la presidencia de Milei llegará a partir de una estructura política consolidada. Milei tiene un grupo de seguidores y dirigentes que lo rodean y ha ido con el paso del tiempo sumando gente, pero todavía le falta mucho equipo a Milei para poder desembarcar de un día para el otro y a las Claro. apuradas a un gobierno y a un Estado más concretamente para ejercer el gobierno que requiere de varios miles de personas, de varios miles de funcionarios en distintas áreas que son estratégicas para cualquier Estado. De manera que sería inimaginable que Milei asuma en forma inmediata. El plazo, el tiempo de aquí al 10 de diciembre es relativamente corto. El Claro. punto es, el detalle es la situación financiera de la Argentina, que puede determinar que si hay una situación de descontrol de cambiario, por ejemplo, pueda generar un empobrecimiento súbito y fuerte de miles y miles de personas, como ya ocurrió con otras devaluaciones dispuestas en el pasado inmediato. Sergio, ¿y Después cómo? de las elecciones de las PASO hubo una devaluación del Del 22, 20%. Eso sí. generó una corrida inflacionaria importante, que ustedes recordarán, y nos llevó a una inflación mensual de alrededor del 10% durante varios meses. Bueno, ¿Cómo? todos este tipo de situaciones obligatoriamente deben ser manejadas con un nivel de corresponsabilidad entre el gobierno que se va y el gobierno que llega. El intento de la administración kirchnerista de dejarle todo a Milei hoy es toda la responsabilidad política por lo que ocurre hoy, es como mínimo una canallada política en contra de quien fue ayer elegido por abrumadora mayoría. Insisto,
El gobierno de Milei debe ser juzgado a partir de que ejerza efectivamente el poder, a partir del discurso de Asunción del 10 de diciembre al mediodía. Ahí empezará el gobierno de Milei y veremos cuál es su resultado. Hasta ahora estamos solo viendo lo que deja el gobierno de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa. Sergio, ¿cómo imaginás la gobernabilidad futura del gobierno de Milei, teniendo en cuenta de que, como él mismo planteó, puede haber una implosión del sistema político, parte de PRO ya lo acompaña, hay que ver cómo se encolumna la Unión Cívica Radical y a lo mejor parte del peronismo, pero necesita acompañamiento legislativo, de corporaciones, de gremios, del Poder Judicial? ¿Cómo imaginás la gestión gubernamental a partir del 10 de diciembre, más allá de lo económico? Bueno, bien lo dijiste. Si algo ocurrió ayer en Argentina, una de las formas de resumir lo que pasó ayer en Argentina es una destrucción del sistema político tal cual lo hemos conocido. Hay, por lo tanto, un proceso de reconstrucción del sistema político. Todavía es muy temprano para saber cómo se reconstruirá. En principio, hay que saber que Javier Milei tiene acuerdos con una parte del PRO, la que comandan Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Es muy probable que una importante cantidad de funcionarios del gobierno de Milei provengan de esas filas. Hay negociaciones que se han mantenido en reserva hasta ahora, pero que ahora empiezan a conocerse formalmente con distintos sectores del peronismo. Esta mañana Milei ya dio algunos nombres, por ejemplo, Florencio Randazzo, compañero de fórmula de Schiaretti. Por ejemplo, mencionó para un lugar destacado en la Cámara de Diputados a el procurador general Miguel Pichetto. Se habla, por ejemplo, de que Daniel Scioli podría ocupar un cargo en el gobierno o quedarse simplemente en el cargo que tiene, que es embajador Schiaretti argentino en Brasil. Schiaretti no veo que vaya en principio a ocupar un cargo en el gobierno de Milei. Yo no lo descartaría por completo. Pero sí se sabe que hay funcionarios del gobierno provincial de Schiaretti que probablemente sean convocados para integrar el gobierno de Milei. Hay, por lo tanto, un gobierno que tiene por delante una construcción política para ocupar cargos públicos y, lo más importante, no solo para ocupar cargos públicos, lo más importante, lograr gobernabilidad en el Congreso. Tengamos en cuenta que Milei tiene solo 7 senadores y tiene una treintena de diputados nacionales. Eso lo deja en absoluta minoría en las 2 cámaras del Congreso. Necesita, para votar las profundas reformas estructurales que él se propone realizar, un nivel de consenso elevado, que puede partir de senadores de Juntos por el Cambio, claro, y de diputados de Juntos por el Cambio. Va a requerir de acuerdo con gobernadores peronistas de distinto signo, de distintos tipos de peronismo, el peronismo de Córdoba. Va a requerir, por ejemplo, de algún nivel de consenso con el nuevo gobierno de la provincia de Santa Fe, que encabeza el gobernador Maxi Cuyaro. Hay, por lo tanto, un juego político abierto, como hace muchísimo tiempo no veíamos. Quizás lo único comparable a este escenario sea lo más reciente, 20 años atrás, cuando empezaba el gobierno de Néstor Kirchner y apostó a lo que él llamó una transversalidad e incorporó a distintos dirigentes de izquierda y del radicalismo al peronismo y al kirchnerismo en ese momento. Bueno, Milei tiene, con el signo político en el otro extremo del arco ideológico, a la derecha en este caso, la necesidad de una construcción política sobre la marcha, sobre la hechura propiamente dicha de su propia gestión, que empieza, como digo, en 3 semanas más. Bien.